conocido fiesta grande del Corpus Christi. Nos ponemos de pie y comenzamos cantando. Dios nos convoca, venid, escuchemos su voz. Sino de todo cuanto sale de la boca de Dios.
No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin agua, sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida,
mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a Dios por a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, queridos niños, ya habéis visto que hay una cosa que a mí me gusta mucho, que vosotros captéis esto. Habéis visto que el obispo al principio de la misa sale con un aparato que echa humo, ¿verdad? Y diréis, ¿eso qué es? Pues es la señal de la fiesta. Que yo sepa, cuando ustedes hacen fiestas de cumpleaños, encienden bengalas y las tiran así. Y lo que echa eso es... y humo, ¿eh? Pues igual, señal de fiesta y de alegría, ¿eh? Señal de fiesta y de alegría. ¿Han visto que el obispo inciensa? Eso se llama incienso. Inciensa el altar, inciensa el libro del Evangelio, y después todavía queda otra cosa que incensar, que es ustedes. Son las tres cosas que tienen que ver con Jesús. El altar, en donde se celebra el sacrificio de Jesús, la entrega de Jesús, en donde pondremos el cuerpo y la sangre de Jesús, el libro, donde está la palabra de Jesús, y ustedes, que son los hermanos de Jesús, la familia de Jesús. Por eso, a las tres cosas las incensamos, manifestamos nuestra alegría por esas tres cosas, y a las tres cosas les damos un beso. También se habrán fijado que yo al llegar he besado el altar. Don Hipólito me ha traído el libro y he besado el libro. Y después, al dar la paz, daré un beso a la comunidad. Las tres cosas de Jesús. ¿Qué alegría nos da estar unidos, unidos junto a Jesús? Jesús es el pan del desierto. Hoy nos dice esto la palabra del Señor. Así como el pueblo de Israel, caminando por el desierto, fue alimentado por Dios con el maná, nosotros, que a veces pasamos por desiertos cansinos, por desiertos cansinos, tenemos siempre un pan vivo enviado por Dios del cielo, que es Cristo Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como pan vivo. Es el pan del desierto, el pan de la fortaleza en el desierto. Es más, este año, este curso pastoral, les dije que abrimos el curso pastoral con la fiesta de la Virgen del Pino y lo cerramos prácticamente hoy con la fiesta del Corpus. Este año pastoral, el lema de nuestro trabajo y de nuestra atención pastoral ha sido precisamente descubrir en el desierto lo esencial para vivir. El Papa Benedicto XVI, antes de despedirse de nosotros, hablaba de: la Iglesia está atravesando un duro desierto. La sociedad está atravesando un duro desierto. Se ha extendido cada día más el vacío. La gente está no ya cansada, sino sin norte, sin norte. Como el que va por el desierto sin saber a dónde va. Y los jóvenes, en donde hay tantísimos sin trabajo, se preguntan a dónde ir, qué hacer, qué sentido tiene ponerse a estudiar si después no hay salida para nada, qué sentido tiene trabajar, qué sentido tiene amar a la gente, si cada uno va a la suya. ¿Ve? Al despedirnos un poco o bastante de Dios, va extendiéndose entre nosotros el desierto. De esto nos hablaba Benedicto XVI antes de despedirse. Y por eso nosotros dedicamos este año
que ya estábamos con el Papa Francisco, ya estábamos con él, precisamente a caminar en el desierto buscando lo esencial. Porque cuando uno está pasando dificultades, uno se agarra a lo más importante, a lo esencial, a aquello sin lo cual no podemos vivir. Entonces, nos decía el Papa Benedicto, en el desierto se descubre el valor de lo que es esencial. Y en el desierto hace falta hombres de fe, que tengan claro por dónde se va a la tierra prometida y que sean capaces de mantener viva la esperanza. Qué hermoso mensaje nos mandaba el Papa. En un mundo en dificultades es necesario que descubramos que tenemos que ser hombres de fe, que guiamos a la gente hacia la tierra prometida, hacia la paz, y mantenemos viva la esperanza. Esta es la misión de los cristianos. Esta es la misión. Y nosotros mismos, a lo largo de este año, hemos tenido algunas cosas muy hermosas. Hemos descubierto en este desierto de la dureza, del caminar pastoral y del caminar social, hemos descubierto cosas muy hermosas y hemos tenido experiencias muy hermosas. Al final de noviembre, el Santo Padre Francisco nos regaló un escrito precioso. Se llamaba La alegría del Evangelio. Se llama. Y al regalarnos esta obra, nos ha regalado como el camino, la hoja de ruta para guiarnos hacia la tierra prometida. El camino de la alegría del Evangelio, la alegría de anunciar el Evangelio, la alegría de descubrir, la alegría de salir de nuestros egoísmos, de nuestros encierros y ponernos en camino para anunciar el Evangelio. Eso es guiar a todos hacia la tierra prometida. Eso es mantener viva la esperanza. Y ese era el lema que nos proponía el Papa. La alegría del Evangelio. Anunciar el Evangelio es la alegría de la Iglesia. Comunicar a todos la alegría del Evangelio es nuestra propia alegría. Y prácticamente así abríamos el curso, con este hermoso pozo en el desierto, el regalo del Papa Francisco. Y lo hemos cerrado la semana pasada. La semana pasada subíamos a Teror. Bueno, no, yo llegué a Teror la mitad andando y la mitad en coche. No se crean que fui tan valiente. Pero llegué a Teror. El sábado pasado, no, sí. La Virgen del Pino estuvo con nosotros aquí 15 días. Yo siempre digo esto cuando decíamos devolvemos a la Virgen a su casa. Yo siempre he repetido, la verdadera casa de la Virgen del Pino es el corazón de los canarios. La verdadera casa de la Virgen del Pino, sin quitarle nada a los de Teror, pero la verdadera casa de la Virgen del Pino es el corazón de los canarios. Y en ese corazón debe estar siempre. La Virgen ni entra ni sale de esa casa. Debe estar siempre. Y nosotros pequeños, aprenderlo. La Virgen del Pino, su verdadera casa, está en nuestro corazón. Porque la queremos, la escuchamos. Y ella nos acerca a su Hijo Jesús. Es lo que ha hecho María a lo largo de los 15 días que ha estado aquí, en Las Palmas, su imagen. Nos ha acercado a Jesús. A lo largo de esos 15 días hay mucha gente que ha pasado por el confesionario. Hay mucha gente que se ha acercado a la Eucaristía. Hay mucha gente que se ha puesto de rodillas adorando a Jesús en Eucaristía. En aquellas horas de centrales del día, desde la 1:30 4:30, en la que el Señor estaba aquí expuesto sobre el altar. A lo largo de esos 15 días, muchos han venido a ver a la Virgen y se han encontrado con que la Virgen les entregaba a su Hijo Jesús, los acercaba a Jesús.
Así hemos terminado el curso. También esta venida de la Virgen, por supuesto, ha sido un gran pozo de agua fresca, en donde hemos descubierto por dónde se va a la tierra prometida. Pero es curioso, hay una coincidencia. El Papa nos decía, la alegría de la Iglesia es salir a anunciar el Evangelio. La alegría de la Iglesia es no quedarse encerrada, sino salir a anunciar el Evangelio. Y el lema de la visita de la Virgen de este año ha sido: María se puso en camino de prisa, salió de su casa y fue a cuidar a su prima Isabel, porque sabía que la estaba necesitando. Con estas dos referencias encontramos la fuerza de este año y encontramos la fuerza para el camino que tiene por delante la Iglesia Diocesana. Aprender a salir de nosotros mismos, a no quedarnos encerrados, sino a encontrar en el anuncio del Evangelio la alegría que le da sentido a la Iglesia. Salir de nuestros egoísmos, ir en busca de las personas que nos necesitan, que cada vez son más, porque la crisis ha puesto a la gente en muy malas condiciones. El lema de Cáritas de todo este curso: sembrar esperanza, sembrar futuro. ¿Cómo coincide con este lema del Papa y con este lema que pusimos como lema para la visita de la Virgen? Salir al encuentro de los que nos necesitan para poner esperanza, y poniendo esperanza crear futuro. Y hoy, en este final de curso alrededor de Jesús en Eucaristía, aprendemos una cosa muy sencilla. En la Eucaristía que celebramos hay un resumen precioso de lo que es un cristiano y de lo que debe hacer un cristiano. En la Eucaristía hay un resumen precioso de lo que es un cristiano y de lo que debe hacer un cristiano. A ver, ¿qué hacemos en la Eucaristía? Primero, hemos escuchado la palabra del Señor. Después, traeremos pan y vino al altar. Después, haremos memoria de Jesús y repetiremos sus gestos y sus palabras. Después comulgaremos y después nos iremos a la calle. Esto es el esquema de la misa, pero es el resumen de lo que un cristiano debe ser. Escuchamos la palabra, porque aquí es donde aprendemos lo que tenemos que hacer. Aquí es donde aprendemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos enseña a hacer, porque Él lo ha hecho primero. Aquí descubrimos no nuestras ideas, sino las ideas de Jesús. Después traemos los dones, el pan y el vino, y repartimos, nos metemos la mano en el bolsillo, en la cartera, y ponemos en la bandeja algo nuestro. ¿Qué significa esto? Significa que reconocemos que lo que tenemos, mucho o poco, es un don de Dios. Que lo que tenemos es un regalo del Señor. Y por eso buscamos compartir lo que tenemos. Después hacemos memoria de Jesús. Repetimos sus gestos y sus palabras. Porque en esos gestos y en esas palabras, Jesús ha querido hacerse presente con nosotros y hacer presente su entrega a nosotros. Él no solo se queda ahí en el altar, sino que se queda como pan partido para que nosotros lo tomemos. Y nosotros, al comulgar, aprendemos que tenemos que ser lo que ha dicho Jesús y lo que ha hecho Jesús. Tenemos que ser presencia, estar allí donde nos necesitan y ser allí donde nos necesitan pan partido. Pan partido. Lo que es Jesús para nosotros
tenemos que serlo nosotros para los demás. Y por eso comulgamos, para hacernos presentes, para que como María salir hacia las personas que nos necesitan, hacia las personas que tienen tristeza, a llevarles la alegría del Evangelio, y a los que están desesperados, el gozo de la esperanza, y a los que no tienen pan, el pan que necesitan. Y después nos iremos a la calle, pero no porque se ha acabado esto, no, sino porque es en la calle donde nosotros tenemos que vivir lo que aquí hemos aprendido y lo que aquí hemos acogido en el corazón. Y hoy lo haremos de una manera especial. No solo es que nosotros nos vamos a la calle, como siempre, para ser testigos de Jesús, sino que vamos a llevar a la calle al mismo Jesús. El día del Corpus se lleva a la calle al mismo Jesús. No llevamos una imagen, no llevamos un trono, no, llevamos al mismo Jesús. Y con él, acompañándole, vamos nosotros. Y queremos comprometernos con él para ser sus testigos. Sembrar esperanza, crear futuro. Lo necesitamos nosotros. Lo necesitamos nosotros. Para no hundirnos en la tristeza, para que no se nos meta dentro el desierto, que es lo peor que puede pasarnos, que se nos meta dentro el desierto. Necesitamos sembrar esperanza. Dios siembra esperanza en nosotros y quiere que nosotros sembremos esperanza en los demás y así creamos. Por eso entendemos que un día como hoy sea el día de Cáritas. El día de Cáritas, porque Cáritas es la iglesia saliendo a la calle, buscando a los que nos necesitan, ayudando a todos los que nos necesitan. Hoy es el día de Cáritas, el día que celebramos la fiesta de Jesús en Eucaristía, celebramos que la iglesia encuentra su gozo en llevar a la gente el Evangelio y el amor de Jesús, un amor hecho entrega personal nuestro, personal nuestro. Nos regalamos a los demás y regalamos también nuestras cosas y nuestros dones para compartirlos. En el desierto se descubre el valor de lo que es esencial para mí. ¿Cuántas cosas esenciales hemos descubierto a lo largo de este curso? Damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios porque Él, Jesús, Eucaristía, está con nosotros siempre. Por la unión de todos los cristianos en la unidad de la Iglesia de Cristo, para que formemos un solo cuerpo, los que comemos de un mismo pan, roguemos al Señor. Por la organización especial de Cáritas, para que promueva el amor fraterno, la mutua ayuda, la solidaridad, roguemos al Señor. Por los que sufren hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día, anuncio del pan de vida eterna, roguemos al Señor. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierte en nosotros el hambre del pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Los cristianos.
concede a la Iglesia el don de la paz y la unidad. Estos dones significados en las ofrendas sacramentales que presentamos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en tu lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. El cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar su pasión salvadora, se entregó a sí mismo como cordero inmaculado y eucaristía perfecta. Y con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles. Así, una misma fe ilumina y un mismo amor congrega a todos los hombres que habitan el mismo mundo. Así pues, nos reunimos en torno a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos lleve a poseer la vida celestial. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un canto nuevo. También nosotros, con los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, este es el sacramento de nuestra fe.
mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio de Dios y Santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a tu pueblo. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has entregado en su presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesús te ha querido quedarse con nosotros como alimento, para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena. Thank you.
Para que nos pagasen por usar en la tierra como en el cielo.
Thank you.
Yeah.